Bueno, yo creo que tenemos un tiempo que está siendo cómplice de los obetenses en este martes de campo. Después de este prolongado invierno, parece que podemos disfrutar del bollo preñado, el vino y los diferentes parques y el campo San Francisco en Oviedo. Parece que ya todos los parques de Oviedo están llenos de obetenses y de asturianos disfrutando de este día. Así que bueno, esperamos que todo siga bien en una semana centrada ya en el fútbol para todos. El Real Oviedo tiene un partido muy importante el próximo domingo. Creo que toda la ciudad y toda Asturias tiene que volcarse con el Real Oviedo para pelear por el ansiado ascenso a segunda división. Así que vivimos un día de fiesta teñido de más que nunca de azul. No lo sé, yo creo que todos los partidos y todos los equipos son muy difíciles, hay que ir partido a partido, y estoy convencido que el domingo un Carlos Tartiere con 30.000 oviedistas insuflando ánimos va a ser muy importante y va a ser clave para que el Real Oviedo logre ese ascenso a segunda división. El domingo habrá servicio especial de autobuses, de transporte, para facilitar el acceso al Carlos Tartiere y facilitar que en medida de lo posible los aficionados no tengan que utilizar su vehículo privado. Nosotros hemos solicitado, hemos dado un plazo a la empresa para que nos aporte en 5 días hábiles el informe elaborado por sus peritos. Ese informe será estudiado por los técnicos municipales y será evidentemente hecho público. Nosotros tenemos una confianza evidentemente en la empresa, confiamos en la capacidad de Jovellanos 21 para dirigir y gestionar el Palacio de Congresos, pero eso es compatible con que las medidas de gobierno diligentemente estudiemos el informe y hagamos públicas las conclusiones, como debe ser, por parte de los técnicos municipales. Yo creo que es muy importante que los pasos los realicemos de uno en uno y por su orden. El primer paso ha sido solicitar el estudio, el segundo analizarlo y a partir de ahí pues surgirán las conclusiones. Pero vamos a ir paso a paso, creo que es un tema especialmente sensible y estratégico para la ciudad y todos se nos debe exigir un plus de responsabilidad en este tema. Evidentemente ya se ha hecho público hoy que el plan concertado tal y como estaba va a suponer un aumento de los costes que tiene que asumir el Ayuntamiento de Oviedo en torno a 500.000 euros más para este ejercicio 2013. Nosotros seguimos confiando en que se pueda negociar, se pueda hablar. Creemos que es muy importante que las administraciones hablemos, dialoguemos y más cuando hablamos de servicios sociales. Mire, yo creo que todos sabemos que la Federación Española de Municipios y Provincias está defendiendo reformas, modificaciones en la ley y que está negociando con el Ministerio. Esperamos que la FEM pues consiga llevar a buen término esas modificaciones en el anteproyecto, que creo que serían buenas para todos.